Muchachos, Vamos a hablar nuevamente de México. Ah, qué güey, ves que a mí me saco costillas de México, a mí me saco costillas de criticar a la gente como asesino que te da a comer. ¡Shh! Yo vivo de mi contenido, yo hablo de mis críticas, yo hablo de batallas y todo lo que hable, haciéndolo yo en mi casa, con mi contenido, con mi canal, soy yo, no estoy viviendo de terceros, ¿ok? Punto número uno. Y si vivo de terceros es de mi gente, la gente que me ve. Más allá de eso, me levanto, miro el Instagram y tengo una notificación de un tal Mundo Freestyle 2021 en Instagram que pone: eres un doble cara y muy sinvergüenza. Y me menciona a mí, a Asesino y a Club de Fans de Mowgli Hawk. Este es el vídeo en cuestión. No, es una definición gráfica de lo que sucedió. ¿Eso es polémica? Es que es lo que fue. Tú mira los primeros planos de la Red Bull Internacional. Es gente que es hooligan, que es fanática, con una camiseta de Asesino haciendo tricampeonato, Asesino, Asesino, pitando a sus rivales. O sea, me estás diciendo que yo... Se viene, ¿cómo me va a retratar? Se viene, ¿cómo voy a quedar en evidencia? Y la doble cara y sinvergonzonería de RQ. Se viene. Por definir una situación, se viene. Que las palabras están para eso, para definir, es polémico. Tres doritos después. ¡Es brutal! ¡Es brutal! ¡Es brutal! Hipócrita doble cara, hijo de puta es lo que eres, Quesada. Vale. O sea, me está comparando un mundial de fútbol donde van los países a representar, evidentemente, a sus naciones. Fútbol, hablamos en este caso. Donde la gente banca normalmente en el 99% de los casos a su país porque es su país y quieren que gane su país. Ok, hasta ahí bien, eso en el fútbol, en el deporte pasa. Ahora bien, la premisa falsa de extrapolarlo al freestyle no tiene ningún puto sentido. O sea, es que ese es el problema, que o bien o sois ignorantes, torpes, o directamente queréis buscar cualquier excusa para atacarme. ¿Cómo vas a extrapolar el fútbol tal cual, así, lo coges y lo pones en el freestyle? No, hay cosas que sí tienen comparativas, pero esta es una muy mala comparativa, no es real. Tú cuando vas a una competencia de freestyle, no vas a ver freestylers, no vas a apoyar al freestyler de tu país o el que más te gusta o tu favorito. Vas a ver free, eso es lo que se presupone a priori. Entonces, que una internacional esté en un ambiente más bien futbolístico como si fuera un mundial es un error. Porque para empezar, Asesino cuando gana, gana Asesino, no gana México. ¿Entendemos ese punto? Y que a mí me saques celebrando un mundial cuando he estado apoyando a Argentina desde el principio, no encuentro ningún fallo, no encuentro ninguna sinvergonzonería, ninguna doble cara. Yo lo que trato de asimilar es que este señor dice: ah, es que te estás quejando tú de los fanáticos hooligans de Asesino que fueron solo a apoyar a Asesino en una competencia de freestyle, y además no en un mundial. Sí es una internacional, pero no gana el Internacional México, no gana el Internacional España. La gana Asesino o la gana Scone, ¿entendemos? Ganan freestylers, no países. Entonces, esta torpeza, porque es una torpeza y es una nimiedad, pero es una torpeza. A mí lo que me denota, a mí lo que me da a entender es que en México hay un sistema educativo muy pobre. Porque ya no es el primer comentario estúpido que recibo de tener una distorsión de la realidad terrible. Y me está informando acerca del sistema educativo de México y es uno de los peores del mundo. Primero porque ni tan siquiera tienen los medios para poder medir la calidad del sistema educativo. Entonces imagínate cómo está el sistema educativo. Y me está informando de los datos que hay allí y es clamoroso. Entonces uno ya entiende según qué cosas de por qué es tan difícil hacer entender a la gente según qué criterios, según qué consideraciones. Porque es que se le escapa a su raciocinio y entendimiento. Y meramente no es culpa de ellos. Es el contexto que les ha tocado, son las herramientas que tienen y no dan para más. No digo todos, hay casos, hay excepciones, pero sí que es cierto que hay como una premisa general y ahí se refleja en el sistema educativo y en sus datos en cuanto al sistema educativo mexicano se refiere, pues que a nivel intelecto y a nivel desarrollo educacional pues están muy bajitos.
¿Qué pasa? Que luego te ves comentarios escritos a nivel ortográfico fatal, pero que más allá de eso de no saber escribir, es que no razonan. Claro, ¿cómo van a razonar con el sistema educativo que tienen? Ese es el problema. Porque este señor que ha llegado a la conclusión de que esto es hipocresía, que yo evidencie, que yo señale, que en una competencia de freestyle donde vas a ver freestyle, no vas a ver freestyler, no es un mundial, tú no vas con la camiseta de México y quieres que gane México, a ver si entendemos, lo está comparando literal con un mundial donde sí que es así, porque el fútbol y el mundial se vive así. Tú vas a apoyar a tu equipo, quieres que tu equipo gane y no que gane el mejor. En el freestyle es al contrario, no tiene nada que ver. Si viene funado, aunque son facts, me da igual que me funen. Me da igual que me funen, porque es que es verdad. Tú simplemente, hermano... Es que hay datos. Mira. Educación en México, insuficiente, desigual y la calidad es difícil de medir. Nos vamos a datos. En la educación media superior solo se detiene una unidad escolar por cada 1000 jóvenes. A escala nacional, la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. Hermano, esto es una locura. Esto es una locura. 5.4, ¿eh? De ciento y pico millones. Es una locura. En el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria. La media para los países de la OCDE es de 13 por cada docente. Estamos hablando de más del doble. La tasa neta de escolarización pasa de 98.4 en primaria y se reduce a 62 en preparatoria. ¿Sigo con más facts? ¿Sigo con más facts? Sigo con más facts, todos los datos que hay, toda la cantidad de datos, desigual, de baja calidad, difícil de medir. Claro, así se entiende lo que hay, así se entiende lo que hay y que es imposible luchar contra la ignorancia y tratar de erradicarla es muy difícil. Es muy difícil cuando hay la educación que hay y que no se puede ir más para allá. Entonces, muchachos, no les pidan más, no les pidan más, ¿ok? No les pidan más. Pero eso pasa en toda LATAM. Sí, obvio, pasa en toda LATAM, evidentemente. Hay países que a nivel educacional están mejores unos que otros en LATAM. Es algo generalizado. Pero es que es cierto, en México también pasa. Están a unos niveles totalmente alejados de lo que sería una educación normal. Entonces es normal entender ahora con este prisma, teniendo estos datos, que digan las barbaridades que dicen por Twitter, que recurran a la violencia para... cualquier cosa porque simplemente no estás de acuerdo, de que insulten a unos niveles ya de que rebasamos y vamos directamente a ataques personales hechos para hacer daño. Son cosas pues que hacen gente ignorante, gente pues que no ha estudiado, gente que por las herramientas, por el contexto, por limitados por el entorno, pues es lo que tienen y no dan para más. Ya está. Entonces, cuando vean el video tipo, de Julián, no es cuando vean comentarios así o vídeos así que tratan de como quedar por encima y evidenciar tal, para evidenciar a la gente, tío, primero hay que saber, hay que entender y hay que saber, y a partir de ahí podrás dar cátedra, pero si tú previamente no has tenido una cátedra, no sabes de qué va la vida y tienes un nulo desarrollo a nivel educacional, hermano, lo único que haces es evidenciarte a ti mismo. Entonces, quería coger este clip meramente como ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos, hay muchísimos más ejemplos. Estudien, muchachos, fórmense, traten de saber más, de aprender absolutamente todo lo que les haga falta, lo que no les haga falta también para... Porque el saber no ocupa el lugar, para el día de mañana tener las herramientas suficientes como para poder argumentar con coherencia y hablar con propiedad, que es lo que les falta a ustedes. Y no hablo en general de todos los mexicanos, porque sé que hay gente que es inteligente, que ha estudiado, que ha tenido la oportunidad de desarrollarse a nivel personal y profesional, pero es cierto que hay una tendencia general y simplemente hay que ver los comentarios de ¡ay, güey, ya vas a llorar! Que no tienen más recursos o cosas como estas que se evidencian a sí mismos. Ya dije, al principio nos íbamos a reír, pero al final íbamos a llorar porque es triste esta situación. Dale like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, a tirar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.